Estén bastante bien, estén requiriendo un increíble mod para My Hero Pocket Edition. Les vengo trayendo el C4 mod, señores. Un mod que nos permitirá accionar TNT desde larga distancia, lo cual está bastante genial. Y bueno, pues antes de todo les quiero comentar, señores, que muchísimas gracias por todo el apoyo que le han dado al canal. La verdad que se agradece un montón de que estén apoyando los videos con su like, compartiendo los videos con sus amigos, que ya saben que es muy importante para que esta comunidad siga creciendo. Así que pues nada, señores, muchísimas gracias. Saben, compren el link de este video y compártenlo a sus mejores amigos para que más gente conozca este increíble mod. Y bueno, chicos, ¿en qué consiste este mod? Bueno, este mod, lo que pues su función tiene es accionar las TNT. Si tú estás muy lejos de lo que dice la TNT, no ocupas ir y encenderla con el encendedor. Solamente tú pones una TNT, se va a activar como si fuera un C4. Pueden poner un montón, todas se van a accionar, lo cual está bastante genial. Es algo bueno de este mod. Y ustedes ponen un montón, o sea, llenan un mapa de TNT, ustedes le dan a accionar y todas van a explotar. La verdad que está bastante genial, señores. Y pues nada, chicos, el creador de mod es The Killer, The Killer Wither Pro Z. Su Twitter está en la descripción para que lo vayan a seguir. Si no encuentro su Twitter, pues pondré su canal. Así que pues nada, señores, ya saben, las redes sociales de lo que hiciste el creador en la descripción, al igual que también el link de descarga, señores. Solamente es un archivo JS, lo cual está bastante genial para lo que viene siendo no tener que instalar textura ni nada de eso. O sea, si tú instalas lo que viene siendo cualquier textura, el mod va a seguir funcionando. Y si no instalas ninguna textura, pues aún va a seguir funcionando. Como les digo, no nos requiere textura para funcionar. Y bueno, chicos, vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a poner lo que viene siendo una pequeña, pues se puede decir que ustedes pueden hacerle así, o sea, ponen la TNT, ponen algo que lo cubra, y cuando su primo lo invitan a jugar en lo que viene siendo el mismo mapa, ya saben que se conecta en la misma red wifi. Si uno, lo que viene siendo, tiene la opción esta de lo que viene siendo retransmitir a LAN, pues se van a poder, lo que viene siendo, meter a, si alguien se conecta a la misma red wifi que tú y tú te metes al mapa y tienes eso activado, lo va a permitir que se meta, le va a aparecer como un servidor, y lo cual está bastante genial. Y bueno, chicos, aquí como pueden ver, lo que tenemos que hacer es darle aquí el botoncito de accionar, que está justamente donde aparece la M de Brawl Launcher. Y como pueden ver, ahí le damos accionar, y como pueden ver, explota dos veces. O sea, una TNT explota dos veces, lo cual está bastante genial. Como pueden ver, con la TNT hice este tremendo impacto. Es como si fueran dos TNT cada TNT, lo cual está bastante genial. Y si ustedes ponen una TNT aquí y otra TNT acá, las dos van a explotar. Como pueden ver, explota una y después pulsan la otra y va a explotar. Como pueden ver, la verdad que está bastante genial. Y bueno, chicos, vamos a lo que viene siendo accionar todo esto. Vamos a poner un montón de TNT para que vean que todo sirve bastante bien, ya que pues explota una y va a transmitir la energía a la otra. Como pueden ver, pum 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 pum, y como pueden ver, todas explotan, y la verdad que está bastante genial. Si ustedes ya pueden poner un montón de TNTs y accionarlas desde larga distancia, lo cual está bastante genial, porque si nosotros ponemos una TNT aquí y queremos trolear a nuestro primo, tenemos que venir a encenderla. Pero si estamos muy lejos, con este mod la vamos a poder accionar. Como pueden ver, no hay distancia límite, o sea, ustedes pueden estar al otro lado del mapa y la pueden accionar. Así que para accionar, le damos aquí en accionar, y como pueden ver, explota, lo cual está bastante genial, chéveres. Y la verdad, me gustó mucho el mod, básicamente porque es un mod muy simple, un mod que la verdad está muy bien hecho. La verdad, hay unos mods que era un palito y todo eso, sí está épico, pero ese tiene como más dificultad, ya que pues tienes que tener las TNT. Y bueno, chicos, hasta aquí sería el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que el link de descarga del mod estará en la descripción, al igual que también la red del creador, para que vayan y lo sigan. La verdad que se agradece bastante de que hagan estos increíbles mods. Así que pues nada, señores, vamos a explotar esto. Y como pueden ver, funciona correctamente. Y la verdad que me gusta bastante lo que estoy diciendo, este increíble mod, que la verdad está bastante sencillo y bastante funcional. Así que pues nada, señores, por mí sería hasta la próxima. Espero que se le hayan pasado a gusto, espero que les haya gustado lo que viene siendo este increíble mod. Ya saben, compartir el mod con sus amigos. Y nada, señores, también les quiero comentar de que muchísimas gracias por todo el apoyo que le han brindado al canal. La verdad que se agradece un montón. Así que pues nada, señores, espero que les haya gustado. Ya saben que el link descarga en la descripción. Yo me despido, hasta la próxima, Andrés. Cuídense mucho.